Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Nos hemos reunido esta noche para hablar de los orígenes del cristianismo. Tal vez sea en tiempos de crisis cuando las gentes se preguntan por sus raíces. Les inquieta el presente y buscan respuestas en el pasado, convencidos de que el conocimiento de sus fuentes pueda iluminar su futuro. No sé si la proliferación de escritos, seminarios y congresos sobre los primeros tiempos del cristianismo se relacionan con la desorientación que padece el mundo. En todo caso, los invitados de hoy son autores de libros o de artículos sobre los orígenes del cristianismo. Antonio Piñeiro, catedrático en filología neotestamentaria. El fenómeno o acontecimiento histórico que denominamos cristianismo, ¿fue realmente original o captó de otras sectas o de otras creencias de su tiempo? Es exactamente esto que tú dices. En segundo lugar, la gente opina muchas veces, o el público normal, que el cristianismo es algo así como un fenómeno que nos encontramos aquí, producto de una revelación que ha venido del cielo, como una cosa totalmente nueva. Es más, por ejemplo, todo el mundo sabe que depende del Antiguo Testamento, pero que supone como un avance totalmente nuevo. Y no es exactamente así. El cristianismo, yo lo he comparado a una especie de lago al que van a fluir una serie de ríos o riachuelos. Ese lago va recogiendo las aguas y luego, cuando tiene todas las aguas, la colorea de una manera un tanto distinta y la presenta como algo suyo. Sí, el cristianismo recibe, por seguir con la misma imagen, del Antiguo Testamento un gran flujo de agua. Luego, del judaísmo que evoluciona sobre el Antiguo Testamento y que nosotros llamamos judaísmo helenístico, de la época después de la conquista del Oriente por Alejandro Magno hasta el siglo I de nuestra era, otra gran corriente. Y el cristianismo recibe también de un tercer gran río, que es la religiosidad en torno, la religiosidad de las religiones del Imperio Romano, otra gran corriente. Fundamentalmente, del Antiguo Testamento recibe pues las ideas que ya nosotros nos imaginamos en torno a Dios, al hombre, la ley. Del judaísmo helenístico recibe muchísimo sobre la inmortalidad del alma, la resurrección, la creencia en una vida más allá, en premios y castigos, y luego de la religiosidad del entorno recibe una idea que jamás podría haberse fraguado en el judaísmo, que es la de Jesús como un hijo de Dios totalmente consustancial con el Padre. Seguiremos con esos temas. Shifra Znol es doctora por la Universidad de Hebrea y es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿En qué marco histórico surgió el cristianismo? Jesús nace en el periodo de fines del reinado de Herodes y bajo, ya cuando Judea está bajo la dominación de Roma, después de la caída del reinado de los Macabeos, es decir, cuando la unidad nacional se ha perdido y están bajo el dominio de una potencia, de un imperio que resulta no solamente pesado por sus insignias y por sus distintivos, sino también una mano fuerte económicamente y la presencia continua de un ejército que está presente en toda la parte activa y en todos los ciclos de la vida cultural y religiosa de Judea. El periodo de él corresponde después de la muerte de Herodes. Todavía se agudiza la tensión entre los representantes del gobierno romano y entre la población de Judea. Es durante el reinado de Arquelaos y después cuando llegan los primeros gobernadores elegidos de Siria directamente a Jerusalén. En este marco es donde se forman los movimientos religiosos y los movimientos rebeldes contra el dominio de Roma, y es el entorno que da también especialmente a la creación de movimientos religiosos. Ahora, Judea no es decir, para el mundo judío no es solamente el territorio de Judea, sino también la diáspora, que comprende las comunidades de Egipto y las comunidades de todo el mar Mediterráneo, de Grecia, de Italia y del norte de las costas de África. Y hay un continuo contacto entre estas comunidades y el centro de Jerusalén.
y es también a través de ellas que se puede entender después, más tarde, la misión de los apóstoles. Gonzalo Puente Ojea es embajador de España, es escritor también. ¿Qué condiciones, señor embajador, de posibilidades deben darse para un análisis crítico, histórico crítico, de los orígenes del cristianismo, según usted? Si se tiene en cuenta la enorme complejidad del corpus documental neotestamentario, donde hay escritos de muy diverso carácter y factura, y si se examina incluso a una mirada de profano, pero una mirada de profano inteligente, se podrá ver que en este corpus, y sobre todo en los escritos primeros, que son las epístolas paulinas y los evangelios, especialmente los sinópticos, hay una cabalgadura de estratos distintos que crean pues una visión evidentemente contradictoria en muchos aspectos y muy antinómica de lo que podría ser la primera tradición cristiana después de la resurrección. Entonces, ante este hecho, que es un hecho documental palmario, yo entiendo que desde el ángulo de una dogmática a priori, es decir, siendo tributario de una fe determinada, que además está marcada en documentos formales, como son los del pontificado, y anteriormente pues toda la materia conciliar que fue explicitando la definición dogmática, si uno es tributario realmente de este conjunto doctrinal, pues realmente no puede asomarse con la mínima garantía de objetividad al análisis de estas fuentes. Entonces yo creo que la condición mínima de posibilidad para un examen objetivo histórico-crítico del corpus neotestamentario y por lo tanto para una investigación en profundidad de la génesis del cristianismo, yo creo que hace falta un espíritu rigurosamente independiente. Dudo que lo pueda tener un creyente, no lo niego, dudo. Yo tengo la convicción de todas maneras que en el curso de la exégesis, antes o después, si existe esa tributación dogmática y esa especie de obediencia a una fe recibida, impuesta además por una iglesia muy celosa en este sentido, dudo que se pueda hacer un examen objetivo del origen del cristianismo. Josep Ribus Camps es profesor de teología. Josep, decía Antonio Piñero que en el cristianismo confluyeron muchas ideas de muy distintos ríos. De alguna manera, entonces, ¿el cristianismo supuso una ruptura o una continuidad de un determinado movimiento religioso? Mira, yo esta pregunta no la puedo contestar en abstracto, quizá porque por la deformación profesional de un investigador. O sea, yo estoy muy especializado y no quiero moverme de mi especialización porque es donde aprendo a decir las cosas, digamos, con una cierta autoridad. Pueden ser discutidas, y de hecho lo son, pero lo que no se puede negar es que no hay argumentos y que no se haya trabajado el texto. Yo suelo trabajar sobre el texto y me he encontrado, ya de buenas a primeras, con unos hechos que me han hecho pensar mucho. Al estudiar la gnosis me di cuenta que la gnosis tardía había ruptura con el judaísmo. Y claro, fui indagando hasta llegar prácticamente a los escritos del Nuevo Testamento para ver dónde se había producido esto. Creo, que no es el momento aquí ahora tampoco, creo que la época en donde se empezó a producirse la ruptura es a finales del siglo I, pero que en el cristianismo mismo no hay ruptura. O sea, hay una continuidad, y para mí, clarísima. Lo que ocurre... ¿Una continuidad respecto de qué? Respecto al judaísmo. Al judaísmo. Sobre todo, porque claro, es que, yo siempre lo digo, es nuestra madre, y no voy a... La madre siempre se la quiere, siempre se la quiere, aunque después te hayas emprendido un camino distinto, y... digamos, yo no sé, no estaría tanto de acuerdo en esto que dices tú del creyente o no creyente, porque yo precisamente como investigador sí que suelo trabajar lo más objetivamente posible, pero hay cosas que si no se es creyente no se pueden entender. Porque, por ejemplo, la escena donde hay una, diríamos, la primera ruptura de Jesús, no total, es una ruptura, digamos, como gran experiencia, es la experiencia del Jordán, donde precisamente todas las sectas gnósticas irán allí recogiendo tu imagen a buscar el agua, a sacar el agua del pozo, de este punto, ¿no? Porque claro, la experiencia del Jordán representa una experiencia completamente nueva, Jesús cambia completamente de vida, empieza una nueva forma de vivir, de predicar, de expresarse, empieza a formar un grupo, etc. Y de ahí deriva después todo lo que es el cristianismo. Por tanto, yo diría así, de buenas a primeras, que hay una continuidad. Lo que ocurre es que en medio de esta continuidad hay una discontinuidad creada por la gran experiencia del Espíritu que tiene Jesús en el Jordán. Y esta experiencia difícilmente se puede hablar de ella, porque no entra en los parámetros, digamos, de lo que nosotros podríamos llamar el lenguaje de la ciencia, sino que es una experiencia interior, una experiencia muy fuerte. Y entonces ya para sintonizar con ella, de alguna manera tenemos también nosotros que sintonizar en el mismo nivel.
Ampliemos ahora estas informaciones. El pueblo de Israel, desde los orígenes, se vio perseguido y dominado por caldeos y asirios. En raras ocasiones y por un corto periodo de tiempo, formaron parte del Imperio Persa y más tarde del Macedonio. En la época del nacimiento de Jesús, reinaba en Palestina Herodes el Grande, a cuya muerte se dividió el país entre sus hijos. Arquelao reinó en Judea y Samaria. Herodes Antipas heredó Galilea y Perea, y Filipo la Traconítide. En Palestina, donde la mayoría de los habitantes tenían raíces israelitas, vivían alrededor de 1,5 millones de judíos repartidos por igual entre Judea y Galilea, estando las colonias, la diáspora, más importantes en Mesopotamia, Siria y Egipto. El mundo judío no tenía pues una unidad geográfica, pero sí, en cambio, una unidad étnica y religiosa, cuya unión se mantenía por el doble lazo de la sangre y de la fe en un solo Dios. Todos los judíos tenían su corazón puesto en Jerusalén, metrópoli religiosa y nacional. Contribuían con su ofrenda a los gastos del culto celebrado en el templo, y todos se levantaban con el mismo entusiasmo para defender los intereses espirituales y materiales de la nación cuando se veían amenazados. En Israel convivían tres sectas: fariseos, saduceos y esenios. Los fariseos formaban la secta dominante en tiempos de Cristo. Se distinguían por su severidad en la interpretación de la ley, aunque esta interpretación fuera excesivamente material y la práctica puramente externa. Jesús en los Evangelios les reprende en numerosas ocasiones por su falta de moral, su avaricia, su ostentación y su hipocresía. La secta de los saduceos constituía la aristocracia y el partido sacerdotal con claras inclinaciones políticas. En lo religioso se atenían a las prescripciones de la Torá, el Pentateuco, que a sus ojos era la única regla de la creencia y la conducta moral. Los esenios, según los describe Plinio el Viejo, son un pueblo único en el mundo entero que vive sin mujer, sin amor, sin dinero y en compañía de las palmeras. Conforme a Filón de Alejandría y a Flavio Josefo, se cree que la comunidad esenia tenía unos 4.000 miembros que vivían en ciudades y en campamentos mezclados con la gente común. Los esenios se consideraban los elegidos de Dios, el único Israel. Aunque existían diferencias entre sacerdotes y laicos, los preceptos de pureza sacerdotal fueron obligatorios para todos los miembros del grupo. Observaban estrictamente la ley de Moisés y se dedicaban a estudiar y copiar las escrituras. De entre los numerosos grupos de resistencia clandestinos que surgieron en los últimos siglos del judaísmo antes de la era cristiana, destacaron los piadosos y celotas. Nacionalistas fanáticos proclamaban la monarquía única de Dios y resistían en nombre de ella a todo poder extranjero. El nombre de celotas, que como grupo político se conformaría un poco después de la muerte de Jesús, designaba su celo por Dios. En este ambiente de tensiones y divergencia de opiniones, actuaba y vivía Jesús de Nazaret. Fernando Sánchez Dragó, que es escritor. A veces nos olvidamos, hablando de tantas influencias, y nos encontramos cuando leemos los Evangelios, que hay algunas frases parecidas a otras que podrían pertenecer a una espiritualidad oriental. ¿Tú crees que pudieron darse esos contactos? Pues sí, se pudieron darse y se dieron. Vuelvo un poco a lo que dijo Antonio Piñero al comienzo del programa. Los cristianos ortodoxos suelen irritarse mucho cuando se le colocan antecedentes y consecuentes al cristianismo, sin darse cuenta de que eso en realidad enriquece el cristianismo. Y bueno, el cristianismo no pudo surgir de la nada ni se desarrolló en el vacío. Entonces yo creo que una persona que tenga conocimiento de lo que son las religiones orientales y los misterios y las iniciaciones orientales, cuando lee los Evangelios, cuando lee las Sagradas Escrituras, percibe
muchos ecos de esas doctrinas orientales. Entonces, yo creo que cabe hablar de una influencia oriental ejercida directamente sobre Cristo y una segunda influencia oriental ejercida en el desarrollo del cristianismo después de la muerte de Cristo. La influencia directamente ejercida sobre Cristo podría tener varias explicaciones. Una explicación podría ser de índole geográfica. Galilea era una zona peculiar dentro del mundo judío, era una zona en la que había menos judíos que en otras partes. Había una gran mezcla de razas y de creencias. Había sirios, había babilónicos, había nabateos, había egipcios, había griegos, y en aquel caldo de cultivo pues fácilmente Jesús pudo recibir influencias de Oriente. Luego hay una teoría, de estas más o menos fantasiosa, pero con cierto fundamento, que nos dice que en los famosos años ocultos de la vida de Jesús, Jesús pudo incorporarse a las caravanas que iban hacia Oriente y llegar incluso a lo que hoy es la zona de Bhubaneswar en la India, la zona tántrica, y después de pasar por allí se habría refugiado en un monasterio que existe todavía, y de ahí proceden estas especulaciones, en lo que se llama el Little Tibet, en la parte tibetana de la India, cerca de Ladakh. En ese monasterio hay efectivamente un rollo donde se nos habla de la presencia de este personaje que venía de Palestina. Por otra parte, en fin, los esenios, bueno, pues cuando uno se enfrenta a la forma de vivir y de pensar de los esenios, ahí se desprende un tufillo oriental, un tufillo budista clarísimo, aunque seguramente no hubo ninguna relación directa. En cualquier caso, yéndonos ahora a las posibles influencias orientales en el desarrollo del cristianismo, bueno, las más evidentes, y las voy a poner como ejemplo, son las budistas. Y además son unas influencias perfectamente documentadas, hasta el extremo de que el propio Buda fue incorporado al santoral cristiano con el Valle de Josafat. Las leyendas relativas a la vida de Buda en la tradición Pali fueron incorporadas, incrustadas en los evangelios apócrifos, y muchos de los evangelios apócrifos son anteriores a los evangelios canónicos o a los evangelios gnósticos. Hay pasajes tal cual que proceden del Lalita Vistara y del Buda Karita, de estas dos colecciones de apólogos, de parábolas, de episodios de la vida de Buda. Por otra parte, a través de unos textos medievales, de la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine, del Speculum Historiae de Vicente de Beauvais, del Barrabi Josafat, que en España tuvo una gran difusión en la Edad Media e inspiró directamente algunas de las obras de Calderón de la Barca o de Lope de Vega o de Tirso. Bueno, en todas estas colecciones hagiográficas de Buda se incorporan al cristianismo, y de ahí surge pues el detalle un poco chusco de que los teólogos cristianos, a la hora de explicar cómo Buda, con el nombre de Josafat, podía ser un santo cristiano, pues tuvieron que inventarse teorías como la de que Buda había sido discípulo del apóstol Tomás cuando Tomás predicó en la India, sin reparar en el hecho de que el apóstol Tomás predicó en la India 7 siglos después de que naciera Buda, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría, para poner como ejemplo de hasta qué extremo Oriente pudo entrar en el cristianismo, me gustaría hablar del misterio de la Trinidad, del dogma de la Trinidad. Es muy curioso ver cómo el dogma de la Trinidad se instala en la ortodoxia cristiana. La única alusión trinitaria que hay en todas las Sagradas Escrituras está en el 7º versículo del capítulo 5 de la primera epístola de San Juan. Ahí hay una frase que dice: tres son, traducida un poco a la pata a la llana, tres son los que dan testimonio de Cristo en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pues bien, está en 1806 se demostró taxativamente que este versículo era una adenda, una interpolación, que quizás se había practicado en el siglo IV y que incluso a lo mejor era atribuible al español prisciliano. En cualquier caso, este texto, cuyo carácter apócrifo está absolutamente demostrado por él, fue a la hoguera en definitiva, nada menos que nuestro gran Miguel Servet, que fue uno de los que lo denunciaron. Bueno, este texto el Vaticano no aceptó que fuera falso, y no lo aceptó con el peregrino argumento de que nunca el Espíritu Santo hubiera tolerado la perdurabilidad de un falso concepto en la versión oficial de las Sagradas Escrituras. Y así se produjo ese episodio pues un poco negativo, creo yo, para la historia de la Iglesia, cuando en 1897 León XIII, que era un papa con ínfulas de intelectual y el índice, prohibieron que se pusiera en tela de juicio el dogma y el misterio de la Trinidad. Y en fin, el misterio de la Trinidad es una idea perfectamente oriental, es una idea que por una parte se encuentra en la tradición gnóstica hermética de Hermes Trismegisto en Alejandría, y por otra parte es la idea de la Trimurti, Brahma, Shiva, Vishnu, etcétera, que viene de Oriente. Y así, curiosamente, y no es la única, ni la primera, ni la última vez, Roma, para evitar la herejía, lleva a Roma la herejía. José Gómez Cafarena, que es profesor de filosofía de la religión, volvemos a retroceder un poco a los primeros tiempos, según su criterio, ¿cuál fue la experiencia existencial de unos hombres que dio origen al cristianismo? Me gusta la palabra experiencia en este contexto. Creo que algo como es el cristianismo no se puede explicar sin unas experiencias muy profundas. Y creo que para responder a esa pregunta hay que aludir a dos tipos de experiencia articuladas. Por una parte es la experiencia
del recuerdo de Jesús de Nazaret, Jesús histórico, tal cual se produjo y actuó en Palestina entre el año 28-30, y por otra parte las experiencias de sus seguidores en el año 30 después de su muerte. Creo que sin ambas combinadas no sale lo que llamamos cristianismo. La experiencia de Jesús, él mismo, no sé si efectivamente, como ha dicho antes Josep Rius Camps, muy inescrutable, pero algo de ello nos ha quedado a través de vestigios de los textos mismos que relatan pues, la escena del bautismo, cuando se siente llamado el Hijo. Es un hecho histórico que él invocará a Dios con el vocativo familiar Abba, que es prácticamente papá, y era una confianza que no se hubiera rogado ningún hebreo todavía en su momento, ese vocativo. En todo caso, el recuerdo de Jesús es el que permite el que después de la muerte, que tuvo que significar para los que le seguían pues una derrota total, Jesús había predicado la llegada inminente del reinado de Dios. Nos queda un poco enigmático todo lo que él quería decir con eso. Después quizá podré decir algo más sobre ello. Pero en todo caso, aquello pareció que se hundía cuando Jesús murió crucificado por los romanos, con la complicidad y la acusación de los saduceos, fundamentalmente. Entonces, no se hunde el grupo, no desaparece, no se recluye nostálgicamente a llorar al recuerdo difunto, sino que le vemos, es decir, pulular años después, con la convicción de que Jesús vive. La expresan en el modo hebreo con su resurrección, y también reinterpretando el hecho de la muerte como un martirio. Estaba predicho en las Escrituras, acuden a textos del segundo Isaías sobre el siervo de Yahvé que redime a su pueblo con sus sufrimientos. Lo que era una figura probablemente colectiva, lo individualizan en Jesús. Quizá el mismo Jesús ya tuvo un barrunto en esa dirección, no podemos saberlo con precisión. Esta doble experiencia, la de Jesús mismo, que deja esa huella tremenda, porque de nadie, si no deja una huella así, se hubiera podido después pensar que había resucitado, que su muerte había tenido aquel valor. Jesús había impresionado a los suyos de un modo extraordinario. Y luego, pues de unas experiencias singulares posteriores, que ellos a veces anticiparon poniéndolas en labio de Jesús, pero eso comúnmente es visto hoy como vaticinio excedentu, pero sin duda hay algo extraordinario en la base de todo ese movimiento. Naturalmente que esto no es querer probar en modo alguno, de modo histórico, el hecho de la resurrección, eso seguirá siendo la fe de las primeras comunidades, pero a la pregunta sobre qué experiencias dieron origen al cristianismo, creo que hay que responder así, con esa doble experiencia articulada. Gonzalo Puente Ojea, ¿cuáles son las diferencias que usted encuentra entre esos datos históricos, o este Cristo histórico del que estaba hablando, Jesús histórico del que estaba hablando ahora Gómez Cafarena, y la construcción que, entre comillas, podríamos llamar más mítica de Jesús? Sí, yo creo que hay cuatro puntos que, en cierto modo, jalonan lo que podríamos llamar el camino del tránsito del Jesús de la historia al Jesús de la fe. Estos son, primero, la transformación de una mesianidad triunfante que en principio reproducía la esperanza popular judía, con elementos desde luego de fundidos en esta visión de tipo apocalíptico, productos de la literatura tardía. Por otro lado, es el paso de esta mesianidad triunfante a una mesianidad expiatoria, que realmente cambia radicalmente tanto las expectativas de esa esperanza como en definitiva la construcción de la doctrina posterior a este hecho. El punto, el ombligo, por decirlo así, de este tránsito se sitúa, y se puede leer con gran facilidad, en el Evangelio de Marcos 8:27-31, que Marcos probablemente escribe a la luz de la fe de la comunidad y a la luz de la fe en la resurrección. Este es el primer punto del tránsito, paso de la mesianidad triunfante a una mesianidad expiatoria, absolutamente insólita, inaudita dentro del medio judío de la época. El segundo tránsito es el virtual abandono de la escatología. Toda la construcción
de la primera doctrina cristiana, e incluso ya se encuentra en los primeros escritos del Nuevo Testamento, es de una manera al principio solamente apuntada o incoada y progresivamente formulada y ahondada de el abandono de la escatología. Primero, porque el fracaso mesiánico, en cuanto que Jesús pensaba realmente que la instauración del reino era inmediata, esto produce naturalmente una conmoción en términos escatológicos incumplidos. Y en segundo lugar, la dilación de la segunda aparición, la segunda presencia que debía venir, que era la famosa parusía, que al dilatarse sine die, pues va transformando todas las perspectivas de la explicación del nuevo, del nuevo mito cristiano. Por otro lado, el tercer punto es la eclosión de la doctrina sacramental. En Jesús existe el bautismo, pero el bautismo en Jesús es un signo escatológico que el bautista imparte al nazareno, pero que éste no ordena realizar a los discípulos jamás como rito iniciático, y que se transforma dentro de esta doctrina sacramental, progresivamente pero muy deprisa, en un sacramento de salvación. En segundo lugar, existía la cena, efectivamente, que la cena en los estratos más arcaicos, de, sobre todo de los sinópticos, es un episodio inequívocamente escatológico que solo después va transformándose en una conmemoración del sacrificio expiatorio de Cristo y como rito de celebración del hecho salvífico, pero remitido ya al pasado. Y el cuarto punto de este tránsito es lo que yo llamo, utilizando una categoría de Max Weber, la institucionalización de los carismas. Se pasa de la doctrina sacramental como una doctrina de inspiración carismática, como unos dones de infusión inmediata de tipo personal, a una institucionalización de los carismas, es decir, la concepción del sacramento ex opere operato en virtud de unos rituales muy formales y en virtud de la atribución de esas gracias carismáticas a la Iglesia como institución a través de un cuerpo profesional que es el sacerdocio cristiano. Esto representa que la Iglesia pasa a ser la monopolista del capital carismático que se imparte, repito, ex opere operato. Estos cuatro momentos configuran una religión totalmente nueva que a mi juicio rompe de un modo claro, y aquí hay un salto evidente tanto en la tradición histórica como en la doctrina teológica, entre el Cristo de la, el Jesús de la historia, hasta donde podemos recuperarlo, que naturalmente no es nunca una tarea satisfactoria en su totalidad, y el Cristo de la fe, o el llamado por los teólogos, especialmente por los biblistas independientes, mito de Cristo. Fernando Sánchez Dragó antes ha citado los libros apócrifos. Ya saben ustedes que hay unos libros que son canónicos, aquellos que son aceptados por la Iglesia, y otros que son apócrifos que han quedado al margen de este canon. ¿Tú crees que el haberlos aceptado, o por lo menos en los libros apócrifos, a veces hay ideas que hubiesen podido ayudar a entender mejor la figura de Jesús? Bueno, a mí la formación del canon me parece un escándalo permanente en la historia del cristianismo. Me atrevería a decir que Cristo ha sido secuestrado por el canon. Cabría decir que la Iglesia no nace de los evangelios, sino que los evangelios, el canon, nace de la Iglesia. En primer lugar, la arbitrariedad con la que en el concilio de Nicea se define el canon, bueno, ha sido objeto hasta de ese pasaje del diccionario filosófico de Voltaire, que probablemente es falso, pero ben trovato, en el cual dice que todos los libros, todos los evangelios que pululaban en la época, se colocan encima de una mesa, se agita la mesa, y los que no se cayeron al suelo fueron los declarados canónicos. Pero, en fin, por una parte, si hacemos la formación del canon no resiste el más mínimo análisis cronológico. El evangelio más antiguo es por lo menos 30 o 35 o quizá 50 años posterior a la muerte de Jesús. El evangelio más moderno, que es el de San Juan, me estoy refiriendo a los canónicos y sinópticos, es de 100 años después. ¿Qué credibilidad sobre un personaje de por sí legendario, como lo era Jesús, qué credibilidad pueden merecer estos textos? Por otra parte, estos textos fueron infinitamente manipulados, infinitamente interpolados. Se hicieron toda clase de chiribitas y de juegos de manos con las traducciones. Hay que tener en cuenta que los primeros años de la historia del cristianismo, los primeros siglos, y concretamente el siglo IV, que es el siglo de Nicea, es el siglo más conflictivo en toda la historia del cristianismo. Es el siglo en el que surge Prisciliano en España, en el que surge Donato en el norte de África, Arrio en Alejandría, Manes en Persia, en Irán, y Juliano el apóstata en Palacio. Entonces todos estos grupos de presión, los gnósticos, todos estos que he mencionado, etcétera, cada uno crea sus propios evangelios. Y entonces, en medio de este mare magnum, oscurecido además por los juegos de los eruditos, porque los eruditos se dedican a discutir indefinidamente el sexo de los ángeles, por así decir, y se crean los intereses creados de los eruditos, por los cuales cada vez que surge un nuevo texto o una nueva interpretación, el erudito se niega, se pone de uñas. Bueno, entonces, en medio de todo esto, pues yo creo que el canon es uno de los vehículos, sí, donde está depositado el mensaje de Cristo, pero en modo alguno el único. El canon no es absolutamente fidedigno, y en cualquier caso la parte fidedigna que pueda haber en ellos ni es única ni es definitiva. Hay un mosaico de cristianismos. La Iglesia cristiana representa una de las partes, quizá la más, bueno, quizá no, sin duda alguna la más importante, al menos cuantitativamente hablando, de ese mosaico. Pero hay también
también otras iglesias, grandes, pequeñas, regulares. Hay grupos de tradiciones esotéricas que conservan otros cristianismos a lo largo de la historia y, sobre todo, está el Cristo individual, del que quizá podamos hablar más adelante. De todo esto yo querría sacar dos conclusiones quizá un poco polémicas. En primer lugar, eso, la ya expresada de que la autoridad del canon es subsidiaria, no única ni definitiva. Y en segundo lugar, que todo esto, toda la formación del canon, procede de algo que, a mi modo de ver, en mi opinión, no es cierto. Cristo no fundó nunca una iglesia, o al menos no se puede inferir de la lectura de las Sagradas Escrituras que Cristo fundara una iglesia. Y quien dijere lo contrario, en mi opinión, miente. Josep Rius-Camps, estamos hablando aquí de muchos libros, de muchos textos, cánones, apócrifos, etc. Según tu visión y tus estudios, ¿cuáles son aquellos de referencia obligada para estudiar el primitivo cristianismo? Mira, yo delante de afirmaciones así tan tajantes me siento muy pequeño. Pero claro, yo me he pasado 30 y pico de años estudiando textos y claro, puedes estudiar muy pocos. Ahora, cuando te metes dentro de los textos, hay una vida impresionante. O sea, yo no sé si entonces se podrían decir tantas cosas y tan deprisa. Yo en este momento estoy dedicado, llevo unos 12 años estudiando los Hechos de los Apóstoles. Claro, es un libro que es la matriz, podríamos decir, del cristianismo. O sea, todo Kiske que quiere decir algo sobre el cristianismo tiene que recurrir a este libro. En principio, creo que este libro, digamos, está mal catalogado. Es como si estuviera en una biblioteca y ya está mal puesto, desde el siglo II. O sea, sí que hay muchos fallos, pero cuidado, porque los libros nos vienen con muy buenas transmisiones. El libro formaba parte de una obra doble que hoy día se empieza a admitir. Generalmente los técnicos dicen, hablan de la doble obra de Lucas, el Evangelio de Lucas y los Hechos. Pero no es que Lucas escribiera dos obras, escribió una, con un solo prólogo. Sería como un libro de dos partes, diríamos hoy día, el obra de primer libro y el segundo libro. Están escritos uno para el otro. Yo creo que Lucas es el más tardío de todos los evangelistas, conoce a Juan, según mi modo de ver, esto sí que es una opinión muy personal, cita, se sirve de Juan, se sirve de Marcos, se sirve de la Q, se sirve de todo el mundo, lo dice en el prólogo, es un investigador, es el primer gran investigador para mí. Quizá en este sentido me siento un poco identificado con él. Investiga, lo dice, tiene un orden lógico, un proyecto que depasa el género literario de los otros evangelistas, que se encuentra ya un poco esbozado en Juan, en el último capítulo, y él lo lleva ya a un segundo libro, que es hacer el seguimiento de este mensaje, de este impacto del mensaje de Jesús y de su persona en las comunidades. Claro, nosotros al desgajar este libro del primero, lo hemos entendido como si fuera una historia de la iglesia primitiva. Entonces lo leemos en línea recta. Todo lo que está en el libro pues, lo atribuimos a Lucas. Hay contradicciones evidentes entonces en los discursos, incluso en determinadas escenas. Y hablamos del grupo helenista, del grupo tal y del grupo cual. Bueno, yo he entrado ahí dentro, he publicado ya 3 libros, estoy publicando un comentario a los Hechos de los Apóstoles, de momento en catalán, tendrá 4 volúmenes, he publicado 1. Me he metido ahí a saco, digamos, porque me interesa muchísimo, y creo que se puede decir, primero, que se tiene que devolver el género literario, es un evangelio, es una continuación del evangelio, es una buena noticia, no una noticia, no se puede leer en forma de noticia, hay una historia debajo, pero la historia queda asumida por toda la teología, y lo que interesa a Lucas es ir presentando las distintas concreciones que se dieron en la iglesia primitiva, en la parte de la Iglesia de la Circuncisión, entre los helenistas, en Pablo, si acaso después puedo hablar un poco más de este. Sí. Antonio Piñero, entonces vamos a hacer una pregunta así muy fundamental. ¿Quién es el fundador del cristianismo? ¿Por qué lo fundó? Realmente difícil. A mí me gusta hablar de Jesús como impulso fundacional, pero no como el fundador. Y la razón es sencilla, porque si estudiamos a Jesús críticamente de todos los textos que tenemos, tenemos que situarlo dentro de la mentalidad judía de la Palestina del siglo I, y consecuentemente lo que él predicaba, que era la proclamación del reino de Dios inminente, futuro, como una vertiente política
con una ética interina, su aceptación de lo profundamente, con matices, de lo que era la ley, la validez salvífica de esa ley y del templo, no tiene que ver nada con lo que luego nosotros creemos que es el cristianismo. Pero, sin embargo, su sentido mesiánico y parte de lo que él predicó fue utilizado por sus discípulos inmediatos, recogido fundamentalmente en esto que dice Ríos en los Hechos, y de ahí nació el cristianismo. Así que, ¿quién fue el verdadero fundador? Pues realmente los fundadores del cristianismo son varios, varios, pero no ciertamente Jesús. Jesús dio un impulso y los fundadores vienen después. Acerquémonos con estas imágenes a la figura de Jesús, corresponden al Evangelio según San Mateo de Pasolini. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los benignos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan y os persigan, y cuando profieran toda clase de calumnias contra vosotros. José Gómez Cafarena, ¿cuál es el mensaje del cristianismo y en qué medida San Pablo ayuda a esa construcción de ese mensaje? Estábamos oyendo las bienaventuranzas en labios del Jesús de Pasolini y creo que expresan bastante de cerca lo que puede ser el núcleo de ese mensaje. El mensaje es complejo y en gran parte es una recepción del yavismo, de la fe de Israel. Pero Jesús insiste, tiene insistencias muy personales, muy peculiares, que son marcantes para lo que va a ser el cristianismo en profundidad. Yo creo que a la primera me he referido ya antes, es el hecho de invocar a Dios con esa absoluta confianza, familiaridad, que es quizá lo que dará origen por esta parte a que después se hable de él como el Hijo de Dios. Y por otra parte es una insistencia ética, de una ética interina, sí, pero la ética del reino por venir seguramente sería la plenitud de esa ética interina y no distinta. Porque si acaso esta ética lo que es muy exigente, muy difícil. La ética de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, está centrada en esa palabra amor. El Nuevo Testamento griego, siguiendo la traducción de los 70, ha seleccionado un vocablo que no era usual, agape, para expresar este tipo de amor que es generoso, que es capaz de perdonar, de dar el bien por el mal. Esto que es lo esencial de lo que yo creo que Jesús ha aportado y que ya por sí es una revolución espiritual en la historia de la humanidad. Yo creo que cuando él decía estas cosas tenía un horizonte universal, aun cuando su cercano auditorio fuera hebreo y él estuviera hecho a esa mentalidad, pero la desbordaba implícitamente. Pero esto precisamente creo que es lo que recogen las primeras comunidades. Y ahí, ante todo, San Pablo, en efecto, porque San Pablo dirá que toda la ley se resume en eso, amar al prójimo, porque el amor del prójimo no hace el mal, y que ahí está todo. San Pablo, que hereda ya no poco de las comunidades, sobre todo del mundo helénico, helenista, que contribuye a la sacramentalización, que tiene sin duda influjos extraños o extrínsecos, como han recordado muy bien los que han hablado antes. Yo no lo exageraría, pero creo que es verdad. Bueno, San Pablo es decisivo y lo que cabe dudar es en qué medida el Jesús, el Cristo presentado por San Pablo, se adapta al Jesús histórico del cual tenemos noticias por los sinópticos. ¿Hay ruptura? ¿Hay continuidad? Esta disputa de la ruptura y la continuidad siempre sabemos que puede ser más y menos según se acentúe lo uno o lo otro. Yo pensaría que hay una fundamental continuidad y al mismo tiempo pues una ruptura, sobre todo en el sentido doble, por una parte de encontrar en Jesús el Señor, la invocación realmente es un germen de lo que después será los dogmas relativos a la divinidad de Jesús. Esa invocación es ciertamente helenística, yo creo que es prepaulina, pero ciertamente Pablo la desarrolla ya de alguna manera que
orienta la teología posterior. Y por otra parte, el ver a Jesús como Salvador, no solo ya como el mártir, sino también como el Redentor, no en el sentido de las explicaciones que luego se han hecho usuales y son tan deplorables a veces, de en qué consiste la redención, Jesús muere como una víctima propiciatoria porque el Padre pide venganza. Él había predicado lo contrario y yo creo que San Pablo, por ilasterium, entiende una cosa de purificación y no de expiación en el sentido que a nosotros nos suena. Pero, en fin, ciertamente ahí hay una innovación. Josep Rius Camps, se está hablando aquí ya de Pablo, Pedro, Lucas, justamente en los Hechos, habla de ellos dos. ¿Tú qué crees? ¿Que él lo que intenta es justamente armonizar a Pedro con Pablo o señalar las diferencias? No sé, yo creo que ninguna de las dos, sino que además no están Pedro y Pablo solo, somos reduccionistas, ¿eh? El libro de los Hechos es muy complejo. Si acaso pongamos tres movimientos: el capitaneado o representado por Pedro, que sería el grupo apostólico, el grupo hebreo; Pablo representaría antes de la conversión al grupo fariseo; después, digamos, dada el volumen de su personalidad, adquirirá un gran peso, pero siempre quedará todo su pasado fariseo presente; y después el grupo helenista, que el primero representado por Esteban, que es el primero, el protomártir, el primero que da la vida, o sea, que sigue el camino exactamente de Jesús. Y después es Felipe. Y entonces Lucas a estos tres personajes, Pedro, Saulo y Felipe, o Felipe, Saulo y Pedro, les hace un seguimiento particular. El más breve es el de Felipe, pero Felipe tiene su momento de gloria, que es un gran fracaso, y el momento del fracaso, que es el momento en que empieza a entender. Pedro tiene, Saulo ya conocemos la conversión, pero lo que no conocemos es que Lucas la narra tres veces y hasta la última Pablo no se da cuenta de lo que le había dicho al principio. Es decir, todo un camino larguísimo de Pablo hasta que llega a comprender que no estaba llamado para ir a convencer a sus compatriotas judíos, que tenía que irse a la universalidad de todos los paganos. Y esto lo comprende al final del libro, que es cuando Lucas cierra el libro. Y el otro personaje es Pedro, que se obstina de todas formas a abrirse, y tiene que ser el grupo apostólico el que dé el primer paso, que si no, no se habría producido cristianismo probablemente, habría desaparecido todo. Y entonces, gracias a un forcejeo entre Jesús y el Espíritu Santo, que es una delicia todo el relato, logran, no digo convencerlo, pero avisándole, advirtiéndole que puede renegar otra vez, y al final Pedro va cediendo, hasta que en el capítulo 12 llega su conversión definitiva, cuando se va de la iglesia de la circuncisión y los deja plantados. Sobre las primeras comunidades hemos confeccionado este reportaje. Según se cuenta, en esta piedra se apoyó Jesús cuando subió a los cielos en cuerpo y alma a los 40 días después de su muerte. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos muestra cómo, según la promesa de Jesús, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, descendió sobre los apóstoles y los fieles, impulsándoles a propagar por todas partes las enseñanzas de Jesús. A partir de esta experiencia surgen las primeras comunidades cristianas primitivas. Con anterioridad a la muerte de Jesús, se sabe que éste había reunido a su alrededor diversos grupos de discípulos. Por el Nuevo Testamento, especialmente Evangelios y Hechos de los Apóstoles, se conocen los nombres y algún dato de la vida de algunos de ellos. De Pedro, de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, o de María Magdalena, entre otros. Desde el punto de vista histórico, no es absolutamente cierto que Jesús eligiera solo a 12 para formar un colegio apostólico. Se sabe que tuvo otros seguidores, de procedencia muy diversa, siendo muchos de ellos de Galilea, lugar fundamental de su actividad según los evangelios. Jerusalén, otro de los lugares visitados por Jesús, es, según Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, la precursora de la verdadera iglesia cristiana. Tres comunidades se diferencian en el primitivo cristianismo. La iglesia judeocreyente de Jerusalén, en la que los cristianos se consideraban al principio como un grupo especial dentro del mundo judío, pero poco a poco se fueron organizando y comenzaron a practicar el bautismo en nombre de Jesús como símbolo y condición indispensable para la recepción del Espíritu, mediante el cual los que lo recibían quedaban marcados como propiedad del Señor que había de venir. El segundo grupo estaba formado por los helenistas o judíos grecoparlantes.
En el libro de los Hechos se hace mención al conflicto provocado entre los judíos de lengua griega con los de lengua hebrea. Las críticas del grupo de Esteban a los sacrificios en el templo y a la validez absoluta de la ley de Moisés provocó una revuelta que acabó con la muerte de uno de ellos y la dispersión de los demás. Como consecuencia, los helenistas fueron expulsados de Jerusalén, dando lugar a una tercera comunidad que tendrá importancia capital para el desarrollo del cristianismo posterior. Es la Iglesia Cristiana de Antioquía, una de las metrópolis del Oriente y la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. La nueva comunidad se sentía libre del cumplimiento estricto de la ley de Moisés y abierta a la misión de los gentiles. Hasta entonces se había predicado siempre a los judíos, pero ahora se predica a los paganos, práctica insólita dentro y fuera de Palestina. Los paganos se convierten en eclesia en el sentido teológico del término. Ya no es solo Jerusalén, sino también Antioquía. Las dos son iglesia. A partir de ahí, los seguidores de Jesús aportan un nuevo género a la humanidad que estaba dividida en judíos y paganos. Ni judíos ni paganos, únicamente cristianos. De esa comunidad de Antioquía y de sus tendencias teológicas brota la figura de Pablo, que con su genialidad sistemática confirma el nuevo giro de la secta judía y la transforma plenamente en cristiana. Antonio Piñero, acá ha variado mucho el cristianismo desde sus comienzos. Ha variado muchísimo, 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 porque el primer cristianismo del que tenemos noticia por los Hechos de los Apóstoles, si es que le podemos llamar estrictamente así, o judeocristianismo, era puramente judío todavía. Y lo único que, digamos, le caracterizaba del resto del magma de los judíos que había en Jerusalén era que consideraban como Mesías a una persona. Y esa persona era, en concreto, Jesús de Nazaret. Pero después, el grupo de Esteban, al que ya se ha aludido, sobre todo en Antioquía, Pablo y también, fundamentalmente, el grupo de Juan, le dan una vuelta totalmente y encarrilan el cristianismo hasta lo que es hoy. En mi opinión, y uniendo a lo que yo decía antes, los tres fundadores del cristianismo que permiten que luego, en el siglo II, III y IV, empiece a absorber fundamentalmente toda la teología y la filosofía de la espiritualidad filosófica griega, son, uno, el grupo de Esteban, que cuestiona, primero, la validez de la ley y la importancia del templo. Dos, Pablo, que ya dice claramente, aunque a veces con algunos titubeos, que la ley no es salvífica, que recoge la afirmación de que Jesús es un ser divino preexistente, que empieza a darle al cristianismo unos nuevos conceptos. Por ejemplo, cambia el concepto del reino de Dios por un mensaje de salvación universal. Y por último, el grupo de Juan, que espiritualiza la figura de Jesús, que repiensa otra vez a los tres evangelios sinópticos, que ya nos afirma la teología de Jesús no como un ciudadano de Palestina, sino como el Logos de Dios. Entonces, con esos tres se forma una amalgama que hace que el cristianismo de hoy, heredero de esos tres, sea muy distinto de lo que es el principio. Sí, Fresnol, usted como judía, ¿cómo ve el cristianismo hoy? Es una pregunta muy difícil, difícil de contestar. El cristianismo para mí no es únicamente estrictamente el periodo de Jesús o aquel periodo que es cercano a nosotros, sino es la historia de la Iglesia y del cristianismo a través de sus 1992 años de existencia, con sus corrientes, con sus cambios, con sus complejos, con su canon del Nuevo Testamento, con sus libros apócrifos, cercanos y lejanos, y sus interpretaciones en cada generación, y digamos también con las complejas relaciones que tuvo con el mundo judío. Yo soy dichosa, digo, en el sentido de que vivo una generación que ha comenzado un diálogo y ha comenzado también de parte de cristianos el estudio y el interés por fuentes judías, que en cierta medida también hoy alumbran a corrientes dentro del judaísmo. Ya no es el estudio del judaísmo central, sino las corrientes marginales, y hay nuevos intereses y una nueva atención a la historia propia interna del judaísmo.
Y lo último que queda por resumir, aunque hay diferencias con lo respecto a las alturas, estamos en común por lo menos las exigencias de relaciones al prójimo, comenzando por el levítico común de amarás a tu prójimo y haciendo un paso más adelante el mensaje de amarás a tu enemigo. Y resumiéndolo, como decía Hillel, el rabino Hillel, de que no harás a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Y todo lo demás es comentario, que lo dejamos a los eruditos y a los teólogos y a los escritores. En cierta ocasión Jesús de Nazaret preguntó a sus discípulos y la gente, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Escuchemos. Pues me parece a mí que es un señor muy importante, que ha movido demasiado. El que nos da la vida, el que nos la quita, y bueno, y el que nos hace sufrir a veces sin necesidad, pero bueno, hay que aguantarse. Bueno, no, de eso no me gusta ese tema. Jesucristo para mí es mi salvador. Para el que cree es lo máximo, para el que no cree es una farsa. Que era un hombre, nada más. Como los demás que son de hoy, pues sería político en aquella época y nada más. Yo soy creyente y para mí es todo. Es como mi hermano, es mi hermano mayor. Para mí especialmente es un gran maestro espiritual. El que te hace vivir. El que te hace vivir. Si no le tuvieses, no había nada. Una persona, yo creo que de carne y hueso como nosotros. Creo. Qué fuerte. Pues un hombre que fue un revolucionario, cambió todo y por eso le han dado tanta importancia. Uno que está arriba. Jehová, el Hijo de Dios. Gonzalo Puente Ojeda, ¿cuáles fueron los puntos básicos en las comunidades primitivas y a lo largo de la historia que hicieron ese proceso hasta llegar a la iglesia de hoy? Yo, después de haber escuchado a todos los contertulios, pero de un modo muy particular, por estar muy alejado de cómo veo yo las cosas, al gran especialista en Antiguo Testamento, perdón, en Nuevo Testamento, Rius Camps, pues quiero insistir en una idea que enlaza con la pregunta que me ha hecho usted. Yo creo que realmente no se puede analizar el tránsito de aquella religiosidad o sencillamente aquel mensaje del Jesús de la historia y todo lo que después se formó como aglutinante alrededor del mito de Cristo por parte de los escritos neotestamentarios y de la primera doctrina cristiana. Yo creo que hay un corte que yo llamaría corte epistemológico y corte teológico. ¿Qué entiendo yo por corte epistemológico? Sencillamente el paso de que el fundamento de la fe inicialmente era el legado testimonial de los que acompañaron a Jesús en vida, de los discípulos inmediatos, de lo que podríamos denominar séquito mesiánico, a ser el fundamento de la fe, experiencias subjetivas de carácter milagroso y como eje central de estas experiencias, la resurrección. Y aquí entronco un poco con las ideas que apuntó, desde el punto de vista de su fe, el profesor Gómez Cafarena. Entonces, este corte epistemológico hace realmente que estemos en ese momento, a partir de ese momento en que se transmuta el fundamento del saber, de la episteme, desde un fundamento testimonial objetivo a unas experiencias milagrosas subjetivas, ahí hay un corte de fundamento de saber. Y el corte teológico es evidente, eso no lo puede negar nadie. Hay un paso claro, evidentemente un paso mediado por referencias escriturarias, por posiciones teológicas muy matizadas, pero hay un paso del Mesías judío, que es un Mesías que inaugura o debe inaugurar el reino de Dios. El reino de Dios en la Jerusalén celeste, en fin, en una Jerusalén sui generis, no es el fin del mundo radical de la apocalíptica, es una transformación, una especie de palingenesia, apocatástasis, es decir, que un nuevo mundo, pero es el judío, el Mesías judío, que castigará a los gentiles siempre quedan a título individual abiertos a la reconversión, e instala en Jerusalén el reino de Dios. Y contra esto, y pasando de esto, a algo que es totalmente distinto, que es el Cristo celeste, preexistente, consustancial con el Padre, que se encarna según un plan providencial decretado desde el origen de los tiempos para que Jesús expíe una culpa. Se puede el asterium, se puede interpretar de muchas maneras, pero la expiación realmente es el concepto pendular de todo esto, para inaugurar lo que se llama el mito de Cristo. Por lo tanto, corte epistemológico, corte teológico. Si realmente se difumina y se prescinde de estas dos grandes coordenadas, yo creo que navegamos en el vacío.
Fernando Sánchez de Aragón, estamos ante el tema de siempre, Cristo histórico, Cristo de la fe. Yo diría que hay por lo menos cuatro Cristos colectivos e infinitos Cristos individuales. Los cuatro Cristos colectivos serían, en primer lugar, el Cristo arquetípico, precristiano, por así decir, inscrito en la psique de todo ser humano y que tiene mucho que ver con esa frase de Tertuliano que decía ánima naturaliter cristiana, el alma es naturalmente cristiana, o con esa frase que Jung, no sé si también de Tertuliano, tenía colocado en el porche de su casa que decía vocatus ad que non vocatus Deus aderit, invocado o no, Dios se manifiesta. El segundo Cristo sería el Cristo histórico, muy difícil de rastrear, como ya ha señalado Puente Ojea. El tercer Cristo sería el Cristo de la Iglesia. Y el cuarto Cristo sería el Cristo de los cristianismos no ortodoxos. Pero sobre todo hay el Cristo de cada persona, el Cristo interior. Para mí, cristiano es toda persona que ama a Cristo, que cree en Cristo y que se adhiere personalmente a su mensaje. Y en esa adhesión personal se produce una iluminación casi casi milagrosa, diría yo. Y bueno, en definitiva, mira, yo cuando he venido a este programa, antes he estado hablando con mi madre, le he dicho que venía a hablar en este programa, en un programa sobre los orígenes del cristianismo, y me ha dicho, desengáñate, hijo mío. Cristo es belleza y amor. Las madres suelen tener casi siempre razón. ¿Se puede ser cristiano y crítico a la vez? Ser cristiano honradamente, con honradez intelectual, cuando uno vive una cultura crítica y no quiere renegarla, cuesta. Y pienso que por ello pues no hay que extrañarse que haya menos hoy. Sin embargo, yo pienso que sí que es posible, y además es posible sin hacer lo que alguien llamó el sacrificium intellectus, es decir, una negación de la razón, creo porque es absurdo, que dijo en un contexto Tertuliano. Yo creo que se puede creer y con espíritu crítico. Pensaría que entonces es porque uno, cuando no es el caso de quien hace el itinerario desde fuera hasta la fe, sino que más bien procede del ambiente de la fe, está abierto al diálogo, está dispuesto a recibir, como esta tarde, y como puede ser el caso cuando se leen libros muy serios, muy trabajados, que mantienen ideas diversas sobre la realidad del hecho Jesús y del hecho cristiano. Cuando está uno dispuesto a leerlo y dejarse cuestionar, cuando uno es crítico con la propia fe, sin embargo, a veces puede sentir que la puede mantener. Yo creo que entonces es porque uno tiene dentro como un barrunto de que aquello es verdad. Los barruntos se estructuran después, son los templos que, según Diltay, formaban visiones del mundo, y eso da origen a las filosofías. Y yo pienso que no hay nadie que no tenga algo de eso dentro, creyente oficial o no creyente oficial, todo el mundo tiene de algún modo su fe. Entonces, la coherencia de eso que uno lleva como inscrito y que uno puede expresarse en alguna manera de reflexión filosófica con los hechos históricos investigados con toda la seriedad de que uno es capaz y resistiendo el embate de la crítica a las posiciones que uno pensaba sólidas y quizá tiene que cambiar. Bueno, yo creo que en ese debate se juega esto de esta posibilidad que creo muy auténtica y desde luego conozco muchos que lo tienen y me merecen mi gran admiración. Yo aspiro a tenerlo. Y terminemos pues con una pregunta. ¿Quién es para usted Jesús, el llamado Cristo? Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.